Muy pero que muy buenas a todos, gente, ¿cómo han estado? Antes que nada, me gustaría invitarlos a que me sigan en mi nuevo Instagram, ya que por allí también estaré compartiendo contenido exclusivo del canal, y estaré saludando a los que me sigan en mis próximos videos. Dicho esto, la noche de hoy me encuentro acá, para compartir con ustedes varias curiosidades de GTA San Andreas, que son poco conocidas en la comunidad, así que sin más, comencemos de una vez. El primer detalle del que les hablaré en esta oportunidad, tiene lugar en la cinemática de la misión, en la que debemos salvar a Sweet y a su novia, de los families de Sevilla Boulevard. Después de que CJ ve que no hay nadie en la casa de su hermano, este recibe una llamada de él pidiéndole ayuda, pero lo curioso aquí, es que el paisaje exterior donde se encuentra nuestro personaje, no coincide con Grove Street, que es donde se supone que debería estar. La perspectiva de la cámara solo nos permite apreciar unas cuantas palmeras y un poste de electricidad, pero lo chistoso es que en los alrededores de la casa de Sweet no hay ese tipo de vegetación, y lo más cercano que hay en el Grove a este paisaje, estaría más cerca a la casa de OG Rogue, pero aún así, tampoco coincide. Pues bien, si utilizamos el mod de cámara libre, podremos apreciar que para esta escena, los desarrolladores colocaron a CJ muy cerca del lugar donde se encuentra Sweet, probablemente de forma intencional para ahorrar recursos del sistema, y lo ocultaron con un truco de cámara muy simple. Otro detalle que fue agregado de forma intencional, ocurre en la primera misión del juego, en el momento en que regresamos al barrio con Ryder y Smoke, mientras que Sweet se separa del grupo para desviar al coche de los balas. Después de que termina la escena, los que iban en el auto estarán bugueados muy cerca del punto en el que nos encontrábamos, porque probablemente los desarrolladores pensaron que nadie utilizaría una ruta diferente. Como el objetivo de hacer esto seguramente fue optimizar los recursos del juego, los desarrolladores decidieron ocultar en el inframundo al auto y a Sweet, para volverlos a utilizar más adelante. Algo que también vale la pena comentar, es que si llegamos a la misión, Running Dog, en la que debemos perseguir y eliminar a un miembro de los vagos, con un estado físico completamente obeso, y la perdemos de forma intencional, desbloquearemos una llamada de Big Smoke que solo ocurre en este caso. Yo, Cole, it's Smoke. Hey, Smoke. Hey, Cole, I don't mean no disrespect, man, so don't take it like that. I gotta give you some advice. What? The gym, my friend. You're letting yourself go. That's a bit much coming from you, huh? Hey, look, Cole, I'm big bone, but I'm still an athlete. You're letting yourself go, my friend, and to be honest with you, it's breaking my heart. Give me a break. I ain't as fat as you. I'm trying, and I'm trying to help you help yourself, my brother. The gym, Cole. You hear me? Screw you, man. De hecho, si CJ está gordo, también aparecerán dos cinemáticas alternativas, así como pasa en la misión, Amphibious Assault, pues nos pedirán bajar de peso. La primera ocurre en la misión Black Project. Torino, where are you? Wrong devil, CJ. Truth! How are you? In better shape than you, fat ass. What? Hey, you watching me? Can't talk now. I need your help for something special. Come back here when you've lost some weight, Fatso. I'll be waiting. Hey man, what the... Dang! I ain't that chubby. Y la siguiente tiene lugar en la misión, Green Goo, ambas para Truth. Man, why I gotta wait in the middle of this desert for this maniac all the time? Hey man, where you at? Sound like you in a cave or something. Around. Been eating a lot lately, Carl? Not getting enough exercise? Yeah, I guess. Look, I want you to use that gizmo you acquired. But you gotta lose some of that ballast first, fat ass. Hurry! We've only got a short window for this one. The hell with you. Man... I'm just big bone. Shit, that's all. Ah! Damn.
Por otro lado, durante la misión Stowaway, podremos crear una especie de terremoto por todo el mapa, por así decirlo, de forma natural. Para eso necesitaremos una minigun, para poder destruir el avión y no fallar la misión. Sin embargo, esta se bugueará, y será imposible terminarla, pero lo que haremos será acercarnos al avión, luego nos bajamos de la moto, y ya al alejarnos, la cámara seguirá temblando permanentemente durante la partida. Lo gracioso de todo esto, es que en San Andreas sí podía ocurrir este desastre natural, y aunque esa función fue desactivada en la beta, aún existe en el código del juego. Esa investigación la hizo Vadimem, así que les dejaré el link a su video en la descripción. Además, es curioso que en algunos puntos de San Fierro se hace referencia a un terremoto que ocurrió en 1988, y por eso es que algunas partes de Doherty están destruidas. Ustedes sí se han dado cuenta que la misión Vertical Beat está programada para empezar en un clima lluvioso siempre, y que llama la atención por una tonalidad rojiza que muy pocas veces aparece en el juego. Bueno, pues resulta que ese extraño clima, en realidad no debería existir, y solo se trata de un bug en el ciclo del tiempo de la versión de PC, pero no se preocupen, que aquí viene lo realmente interesante. Si ustedes van a la ruta donde se encuentra instalado su GTA, encontrarán una carpeta llamada Data. Allí se almacenan muchas configuraciones importantes del juego, pero la que nos interesa a nosotros, es la del ciclo del tiempo, que aparece con el nombre de timesig.dat. Lo gracioso es que debajo de este fichero, encontrarán otro archivo, casi con el mismo nombre, pero este último tiene una P al final. Este archivo no es utilizado por el juego, pero les explicaré por qué está ahí, y lo que deberían hacer con él. Resulta que la primera versión de GTA SA, es la que salió para PS2, y esta se comercializaba en dos formatos de televisión distintos, conocidos como NTSC, y PAL. El primer formato, es el que se utilizaba en el continente americano, mientras que el segundo se usaba en Europa. La principal diferencia entre ambos, es la frecuencia de actualización, ya que el primero funciona a 30 FPS, mientras que el segundo a 25. Pues bueno, debido a que cada región tiene establecido un formato, Rockstar vio la necesidad de crear dos archivos para el ciclo del tiempo, y cada uno sería utilizado según la región en la que se vendiera el juego. Es por eso que el TimeSig normal, estaba diseñado para el formato NTSC, y el TimeSig P, para el formato PAL. Ambos son prácticamente iguales, solo hay la escasa diferencia de un color entre ambos. Pero como en la versión de PC esta comprobación no era necesaria, solo se hizo uso del primer archivo. Sin embargo, cuando portaron el juego cometieron errores, y este fichero quedó mal hecho, dando como resultado ese clima rojizo que no debería existir. Así que, lo que deberían hacer, es reemplazar el TimeSig original, por el TimeSig del formato PAL, cambiándole el nombre y listo, ya no ocurrirá ese fallo en el clima de dicha misión. Aquí les mostraré una breve comparación entre uno y otro. Hay otra curiosidad que me llama mucho la atención, y esta tiene que ver con un vehículo oculto del juego, conocido como el FBI Truck. Este camión es imposible encontrarlo de forma natural en el juego, y una de las pocas formas que existen para hacerlo aparecer, es utilizar un car spawner, pero más allá de eso, hay algo que muchos no suelen tener en cuenta, y es que este vehículo tiene un sonido de motor único. Este efecto no es reutilizado por ningún otro camión o camioneta del juego. ¿Y sabían que sí es posible hacer que se genere en el juego, sin la necesidad de tener que utilizar un car spawner? Todo lo que tienen que hacer, es cambiar las mismas variables que yo, en dos ficheros del juego. Lamentablemente explicarles a detalle sería muy largo para este video, así que los invito a ver mi tutorial, de agregar autos nuevos al GTA SA sin reemplazar, para que entiendan mejor por qué lo hago. Y ya para finalizar con este video, hay un detalle bastante interesante con unas prendas de ropa que podemos comprar en el Victim. Resulta que, antes de robar las rimas a Mad Dog, y después de recuperarlas en la misión, Cutthroat Business, las camisetas de su marca tendrán un precio notablemente más alto que las camisetas de OG Rogue, su mayor enemigo. Sin embargo, mientras Jeffrey esté en la cima de su carrera, y Mad Dog esté desaparecido, podría decirse que los precios se invertirán. Un detalle sumamente curioso y realista por parte de Rockstar.
Y bueno gente, eso ha sido todo en esta ocasión, espero que de verdad hayan disfrutado de estas curiosidades sobre el GTA San Andreas, y si fue así, los invito a compartir el video con sus amigos y conocidos, ya que así podré traer más contenido de calidad al canal. No olviden dejar su like, y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan de todo el contenido nuevo. También recuerden pasar por mis redes sociales, les dejaré los links a mi página de Facebook, Twitter e Instagram en la descripción. No siendo más, les mando un saludo, y espero verlos en una próxima oportunidad.